Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El INICTEL UNI les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia llamada Administración de Servidores Linux para Hosting y Desarrollo Web, que estará a cargo de Rafael Domínguez Contreras. A continuación, su hoja de vida. Título profesional de ingeniero electrónico, egresado de la maestría en proyectos de inversión de la UNI, con más de 10 años de experiencia en proyectos de inversión en telecomunicaciones y TIC. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales las pueden dejar en los comentarios. Ingeniero, ya puede realizar su presentación. Ok, buenas noches. Gracias, Ángel. Bueno, vamos a empezar la conferencia respectiva a lo que son administración de servidores Linux para los hosting y desarrollo web. Bueno, entendemos por administración a todo lo que es la gestión de la instalación, el soporte, mantenimiento, configuración y modificaciones que se hagan en servidores, ¿no? Linux. En este caso, vamos a tratar el tema de lo que son los web hosting y desarrollo web. El web hosting, o traducido alojamiento web, es básicamente son espacios en la nube que las personas que tienen una empresa quieren publicar su página, ¿no? Estas páginas que ellos tienen los transfieren a estos servidores de hosting y las personas las pueden ver a través de internet. Y lógicamente estas páginas web, para que sean rápidas, eficientes al usuario, siempre debe pasar por un proceso de desarrollo, ¿no? Para hacerlo rápido, eficiente hacia el usuario. Básicamente entonces vamos a empezar el curso de lo que es administración de servidores Linux para hosting y desarrollo web. Vamos a dividirlo en cinco puntos. Vamos a hablar primero lo que son las distribuciones Linux. Como ustedes saben, Linux hay muchas distribuciones, ¿no? Algunas más conocidas que otras. Y también vamos a hacer un repaso rápido de lo que son comandos básicos de Linux. Linux, básicamente, cuando se trabaja a nivel de la administración de los servidores, es bastante conocido que se trabaja en base a comandos, ¿no? En cambio, el entorno Windows ya casi prácticamente en todo tiene entornos gráficos, ¿no? Bien, de ahí vamos a ver lo que son los web hosting o los alojamientos web, ¿no? Son espacios para alojar páginas web. Después vamos a hacer un pequeño resumen, lo que es el desarrollo web. Y finalmente vamos a detallar un poco más lo que es la administración de servidores Linux para hosting y desarrollo web. Bien, empecemos por las distribuciones de Linux. Bueno, Linux es un software libre de código abierto y nació básicamente gracias a este proyecto, ¿no? Que ustedes pueden ver aquí. Aquí. El proyecto GNU fue creado, dice, con el propósito de crear un sistema operativo completo y libre. Nosotros sabemos que Windows es un sistema operativo propietario, lógicamente. Es muy bueno, pero lógicamente el costo no es un costo bien, digamos, bajo o asequible para el usuario, ¿no? Entonces, la idea justamente de este proyecto GNU justamente fue crear un sistema operativo, como indica ahí, completo y libre, ¿no? Como indica acá. Que es justamente, vamos a hablar de lo que es el sistema operativo Linux más adelante. GNU, ¿qué significa según lo que indica acá? Significa que no es Unix, ¿no? Tiene bastantes similitudes en su trabajo, en sus comandos, pero no es un sistema operativo Unix. Bueno, el GNU dice que fue desarrollado por razones éticas, ¿no?
en lugar de razones comerciales, ¿no? Eso es muy cierto porque la idea no es, digamos, que al hacerlo libre, la idea no es tanto que la gente se haga dinero, ¿no? Como el caso del sistema operativo Windows, ¿no? Ya sea Windows 10, Windows 7, Windows XP, entre otros Windows. Bien, entonces la idea era de crear un sistema operativo, dice, completo y libre, ¿no? Por eso se creó el proyecto GNU. Entonces, dice, para poder, para que los usuarios puedan hacer uso de estas licencias de estos software, se creó, dice, una llamada licencia pública general, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Como los usuarios para utilizar el sistema operativo Windows pagan un costo de licencia para que los usuarios puedan hacer uso de estos software o de estos sistemas operativos, se ha creado una licencia pública general, ¿no? GPL que indica. Como indica ahí, dice, son licencias de software libre que garantizan a los usuarios finales la libertad de estudiar, compartir y modificar el software. Es decir, uno puede tomar el software que ya existe, como su código es abierto, uno lo puede modificar, ¿no? Pero la idea no solamente es que ellos lo modifiquen para sí mismos, también que a través de una comunidad ellos puedan compartir esas modificaciones, ¿no? Y de tal manera que en forma grupal se puedan ir haciendo mejoras, ya sea los sistemas operativos o software libres que existen en el mercado, ¿no? Bien. Justamente aquí llegamos a lo que es Linux, ¿no? GNU Linux, dice, es una distribución de software libre basado en el núcleo de Linux. Básicamente, el Linux es el llamado GNU Linux, ¿no? E incluye, dice, paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios. Según indica que la brecha, el sistema operativo GNU fue cerrada, dice, con el kernel de Linux, ¿ah? El kernel de Linux se juntó con el GNU y justamente nació lo que indica aquí el llamado GNU Linux, ¿no? Que es un sistema operativo libre y completo, como se indica bien claro acá, ¿no? Dice el núcleo o kernel es la parte central del sistema operativo. ¿Cuál es la función de este núcleo o kernel? Este núcleo kernel, dice, su función o su objetivo es, dice, comunicar el software y el hardware, ¿no?, del ordenador. Entonces, esa es básicamente la función del kernel o el núcleo de todo sistema operativo realmente, ¿no? No solamente de Linux. Bien, y bueno, ya todos conocemos que Linux, por ser libre, ahora existen muchas distribuciones, ¿no? Inclusive se siguen creando algunas distribuciones más. Y algunas distribuciones, por ejemplo, se han mejorado y en algunas de sus versiones se pagan un costo de licencia. Por ejemplo, es el caso de Red Hat, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, Red Hat, en algunos data centers los compran, ¿no? Porque te aseguran justamente las mejoras en el sistema operativo. Por ser software libre, está justamente está en una continua mejora los sistemas operativos Linux, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden observar allí en la gráfica, hay muchas distribuciones de Linux, ¿no? Está CentOS, está Red Hat, está Ubuntu, está Debian, está SUSE, ¿no? Todos estos sistemas operativos, por ser libres, te las puedes descargar de internet, ¿no? Y las puedes usar y probar y mejorar si deseas, ¿no? Porque, pues, o su código es abierto, ¿no? Bien, yo les comenté al comienzo de que los sistemas operativos Linux, sobre todo cuando uno trabaja a nivel de servidores, a pesar que Windows se trabaja todo bajo un entorno gráfico, Linux también tiene aplicaciones gráficas que trata de,
digamos, de hacerle más fácil las configuraciones a los usuarios. Pero sin embargo, siempre a nivel de servidores, los administradores de red siempre manejan comandos, ¿no? Ustedes pueden observar ahí algunos comandos básicos de Linux, ¿no? Realmente hay muchos comandos, ¿no? Son algunos nada más los que ustedes están mostrando ahí. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi... Tengo un servidor Linux y me he conectado remotamente a través, por ejemplo, de este aplicativo, que es el Putin, que le llaman, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a salir de acá. Vamos a ingresar. Vamos a ver un ratito. A ver, ya. Bueno, vamos a ver, aquí dice conectar. Este es otro aplicativo que una vez que tú instalas tu servidor Linux, te puedes conectar remotamente. Con este aplicativo que es el WinSCP, como indica acá, ¿no? Y bien claro indica, ¿no? El WinSCP. Este aplicativo te permite hacer transferencias. Una vez que tienes tu servidor, tú desde Windows te puedes conectar con este aplicativo. Este aplicativo, como ustedes pueden ver, en esta parte izquierda está el contenido de la máquina Windows y en esta parte derecha está el contenido de la máquina Linux. De esa manera tú puedes transferir archivos ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero bueno, lo que quiero es ingresar desde aquí al sistema operativo, al este programita que le llaman, ahí está. Este es un programa que es bastante usado por los administradores, ¿no? Vamos a tratar de aumentar el tamaño de la letra para poder visualizar mejor los comandos. Los que son administradores de red saben bien de que no es necesario que estés físicamente delante del servidor, sino todas las administraciones se hacen de forma remota. Y este justamente es un programita que te permite conectarte al servidor Linux, ¿no? En este caso yo me estoy conectando al servidor Linux que he creado aquí. ¿Correcto? Entonces, como ustedes pueden ver, miren, este es un entorno de comandos de consola. Y, por ejemplo, si yo deseo, puedo usar, por ejemplo, aquí el comando que estamos viendo aquí, este comando que está acá. Rápida también vamos a poder aplicar este comando que está acá. Y también, si deseo, puedo aplicar este comando, ¿no? LS es como un famoso dir. El cd es para cambiar de directorios, ¿no? Y así hay una serie de comandos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero reiniciar el sistema operativo Linux, lo hago con el comando reboot. Ustedes saben que en Windows, como en Linux, hay superusuarios. En Windows el superusuario se llama administrador, ¿no? En Linux le llaman root, que es el superusuario. Y entonces ese comando su justamente es un comando que permite que tú puedas cambiar de un usuario normal a un usuario administrador, ¿no? Esto se aplica en, por ejemplo, esto se aplica en CentOS, ¿no? Y un comando para pasar, por ejemplo, de usuario a modo administrador en Ubuntu es, por ejemplo, esto que está acá, ¿no? Esto fácilmente lo aplicamos en el sistema operativo Linux Ubuntu. En fin, vamos a hacer una pequeña demostración así sencilla y rápida. Por ejemplo, el comando ls, como ustedes pueden ver, ahí está, miren. El comando ls es como un comando dir. Te permite ver el contenido del directorio donde estás. Por ejemplo, le ponemos aquí ls y ahí me está mostrando, miren, todo el contenido. Acá ustedes pueden ver. Y así hay una serie de comandos en Linux, ¿no? Por ejemplo, si yo deseo, puedo
Por ejemplo, el comando mkdir dice, ¿no? Mira, el comando mkdir. Mkdir me sirve para qué? Para poder crear directorios. Por ejemplo, mkdir carpeta de prueba. ¿Correcto? Si yo hago un listado, como ustedes pueden ver, se ha creado aquí la carpeta. Y así, hay una serie de diferentes comandos que nosotros podemos usar, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes ven acá, tenemos aquí este es un editor de textos. Tengo un archivo y quisiera editarlo, lo puedo hacer con este comando. En sí, ¿no? Y si yo quisiera hacer copias de archivos, lo puedo hacer con estos comandos. Si yo quiero borrar carpetas o archivos, lo puedo hacer con ese comando, ¿no? Entonces, hay toda una serie de comandos. Por ejemplo, cuando yo tengo un archivo comprimido y lo quiero descomprimir, puedo hacer uso de este comando que está acá, ¿no? Tanto para los RAR como para los archivos zipeados, como dicen acá, ¿no? Ya sé, ¿no? Entonces, el mensaje que se quiere dar aquí es que cuando uno siempre trabaja a nivel de servidores, siempre va a manejar muchos comandos para hacer las configuraciones, ¿no? Si bien es cierto, actualmente ya hay aplicaciones bajo Linux que te permiten hacer muchas configuraciones, pero siempre los administradores siempre manejan estos comandos para hacer las configuraciones, ¿no? A veces tienen más confianza en los comandos que en los aplicativos desarrollados. En algunos casos sí utilizan aplicativos Linux, ¿no? Para hacer algunas configuraciones rápidas. Pero bueno, vamos a seguir viendo algunos comandos más. Bien. Entonces, cuando uno habla del famoso web hosting, es normalmente cuando las personas tienen una empresa pequeña que recién están empezando, quieren publicar su página web para promocionar sus productos, ¿no? O los servicios que van a dar. Entonces, lo primero que salta ahí justamente es la idea de comprar un alojamiento web. El alojamiento web más sencillo y, digamos, más barato, lógicamente, para una pequeña cantidad de usuarios que se puedan conectar a tu página web, es el web hosting compartido, que le llaman, o alojamiento web compartido. Entonces, vamos a hacer también un resumen, entonces, así rápidamente, de lo que es el web hosting, como dice aquí, compartido, ¿no? Después también tenemos ahí lo que es un servidor VPS. Un servidor privado virtual. Después de eso también tenemos lo que es un servidor dedicados. Y finalmente tenemos lo que es en la nube, ¿no? Es un hosting cloud. Bueno, cuando uno, digamos, tiene su empresa iniciando, por lo general compra el más barato y más sencillo, por lo mismo que a veces sabe que recién está iniciando y recién seguramente pocos usuarios se van a conectar. Entonces, lo primero que hace estos señores es comprar el hosting compartido, ¿no? Es justamente esto que está acá. El famoso hosting compartido. Ese hosting compartido es, por ejemplo, un servidor web. En Linux se maneja, por ejemplo, servidor web Apache. Este servidor web Apache puede publicar varias páginas web y cada página puede pertenecer a una empresa diferente, a un usuario diferente. Entonces,
Ese web hosting compartido es un servidor web Apache, por ejemplo, que es compartido con varios usuarios. Varios usuarios alojan su página web, ¿no? Y hay un costo que pagan justamente por alojar su página web, ¿no? Cuando, digamos, la cantidad de usuarios comienza a incrementarse, entonces ya se habla de otro nivel, ¿no? Que justamente es lo que estamos viendo acá. Es el hosting VPS, ¿no? O servidor privado virtual. Esto de acá. Entonces, el servidor privado virtual, como su nombre lo indica, es, digamos, es como un servidor físico, pero se ha dividido en varios servidores virtuales, ¿no? O sea, se ha virtualizado. Y cada servidor virtual, digamos, tiene su servidor o su servicio web Apache, ¿no? Dedicado para la persona. En el caso anterior, el compartido era un servicio web Apache donde se publicaban varias páginas y cada página podía pertenecer a una persona diferente. En este servidor privado virtual, puedes tener un servidor web Apache exclusivamente para esa empresa, ¿no? Que está comprando el servidor dedicado virtual. Lógicamente tiene mayor cantidad, digamos, de ancho de banda, tiene mayor cantidad, digamos, de memoria, de disco duro, ¿no? La ventaja del VPS o servidor privado virtual es que inclusive tú puedes instalar los lenguajes de programación, o sea, PHP, Java, MySQL, ¿no? En cambio, el compartido no. El compartido, digamos que ya está todo. Solamente tú tienes que subir tu archivo nada más y los usuarios lo pueden ver. En el VPS ya tienes esa facilidad de que tú puedes, si deseas, puedes instalar el PHP, ¿no? Puedes instalar el Java y otros software, ¿no? Software libre. Después, digamos que si ya ese servidor virtual, ya hay muchos usuarios que se están conectando, puedes optar por el servidor dedicado. El servidor dedicado es como un servidor físico, ¿no? Donde tu cantidad de memoria, procesador, es exclusivamente para ti. La cantidad de disco duro es exclusivamente para ti. No es compartido con nadie. Y por último viene lo que es el hosting cloud. A veces tú puedes tener un servidor dedicado. Pero ¿qué pasa si, digamos, hay veces, hay momentos que, no sé, hay un evento importante y hay muchísimos, de repente, usuarios que se conectan? El hosting cloud te permite esa opción, que tú pagas solamente por la cantidad de usos de los recursos. Si se conectan el día 29, se conectan 3,000 usuarios. Y normalmente, de repente, se conectan solamente 500 usuarios en promedio cada día. Pero de repente, en un día se conectaron por sí 10,000 usuarios. Entonces, tú pagas, digamos, por esa cantidad de recursos, ¿no? O de conexiones adicionales, ¿no? Esa es la flexibilidad que tiene el llamado hosting cloud o alojamiento en la nube, ¿no? Que el alojamiento en la nube son clúster de servidores, ¿no? Son grupos de servidores. Bien. El alojamiento web, como indica ahí, es, como ustedes pueden ver aquí, el famoso alojamiento web siempre necesita un dominio, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Un dominio. ¿Qué es un dominio? Es la pregunta, ¿no? Vamos a poner aquí el ejemplo de la página web de Initel. Entonces, por ejemplo, miren. Si ustedes pueden visualizar ahí. Entonces, ahí está. Entonces, ustedes pueden ver aquí. Ahí está, miren. Entonces, el dominio de Initel es justamente esto de acá. Y esto de acá le llaman el nombre de host, ¿no? Que siempre es, en casi todos, es www. Pero el dominio es el nombre equivalente, digamos, a ponerle un nombre a una persona. Cuando uno
recuerda más a una persona, lo recuerda más por el nombre, a no ser que tú lo reconozcas más por un número, ¿no? Lo mismo sucede en los servidores que están en Internet. Los servidores que están en Internet tienen unas direcciones IP que son cuatro números decimales separados por puntos. Entonces, es mucho más fácil recordar el nombre de una página, es decir, recordar el dominio de la página, que recordar el número de esa página, porque al final esa página, uno se logra conectar esa página por el número IP, por la dirección IP, ¿no? ¿Cómo sabes cuál es la dirección IP de Initel? Podría ser cuando tú le das un ping, ¿no? Si tú haces un ping a www.initeluni.edu.p, te va a dar una dirección IP. Ahí te das cuenta que al final el sistema, para poder conectarse, para que tu navegador se pueda conectar al servidor web, necesita saber la dirección IP. Entonces, este dominio que ustedes están viendo por acá, esto que está aquí, este dominio, al final se transforma en qué? En una dirección IP. Todo esto se transforma en una dirección IP. Por ejemplo, 200, vamos a cambiarle mejor de color, no se ve muy bien. A ver, ya aquí, ahora sí. Entonces, por ejemplo, una dirección IP podría ser 200.48.225.130, por si se me acuerdo, ¿no? Entonces, al final, ese nombre initel-medio-uni.edu.p se podría transformar en una dirección IP. Ahorita no tengo exactamente cuál es la dirección IP, pero podría transformarse en una dirección IP como la que ustedes están viendo ahí. Entonces, ¿por qué? Porque siempre los sistemas necesitan las direcciones IP, ¿no? Pero sin embargo, siempre le ponemos un nombre porque es mucho más fácil de que la persona pueda recordar un nombre que una dirección IP. Es como que si una persona le quisieras llamar por un número, ¿no? ¿No? La persona número 35, la persona número 40. A veces es más fácil recordarlo por el nombre que por números. Entonces, esa es la idea de los dominios. Entonces, todas las páginas web tienen dominios, ¿no? Por ejemplo, el caso de Google, por ejemplo. En este caso de Google, ustedes pueden ver su dominio, ¿no? Su dominio es google.com.p. Como ustedes pueden ver acá, mira. Este es el dominio de Google, ¿no? Entonces, ese dominio al final se transforma en una dirección IP. ¿Quién hace ese trabajo? Lo hacen los llamados servidores DNS. Podemos hacer una aplicación rápida, sí. Mira, acá creo que había abierto algo. Ya, aquí había abierto, miren. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago un ping a Google? Miren, un ping a www.google.com.tv. Al final, te está botando una dirección IP. Es decir, si ustedes se dan cuenta claramente, es esta la dirección IP. O sea, el servidor web que aloja en este caso esa página de www.google.com.tv, su dirección IP es esa que está ahí, ¿no? Igual, Initel también debe tener una dirección IP, ¿no? Una dirección IP pública para que los usuarios que están en cualquier parte del mundo se puedan conectar a la información que ponen en la página web. Entonces, siempre todo servidor web debe tener un dominio. Por eso justamente aquí se está hablando de web hosting con dominio, ¿no? Siempre todo web hosting o alojamiento web debe tener su dominio. Entonces, lógicamente, en un web hosting hay otros servicios que se tienen que manejar, que es justamente lo que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, lógicamente tienes un servidor web, el Apache, tienes que tener un servidor FTP para transferir archivos desde tu máquina de tu casa al servidor que está en la nube, ¿no? El dominio que acabamos de hablar y los llamados servidores DNS, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. El web hosting o alojamiento web, ¿no? Entonces, el alojamiento web dice es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, videos, cualquier contenido accesible vía web.
Entonces, a través de la página web, uno puede colocar contenido e información. Esa información, ese contenido pueden ser videos, imágenes o texto simplemente, ¿no? Entonces, justamente aquí te están hablando de que el hosting o el web hosting hay diferentes tipos, ¿no? Justamente lo que estamos hablando en un momento es aquí. Hosting compartido. Puede ser un hosting VPS o el hosting cloud, ¿no? En la nube. Entonces, ya yo les estaba explicando que el hosting compartido, digamos, que es un servidor web Apache. Y ese servidor web Apache puede publicar varias páginas web. Con el servicio web Apache puedes publicar varias páginas. Y cada página puede estar asociado, digamos, a una empresa diferente. Pero se está compartiendo ese servidor web Apache con varias empresas. Entonces, cuando tu empresa crece, en algún momento puede causar un conflicto porque está siendo compartido. Entonces, justamente ahí viene la otra opción, que es el hosting VPS, servidor privado virtual, ¿no? Que ya no es un servidor web Apache compartido, sino que es un servidor virtual. Y ese servidor virtual tú puedes configurar un servidor web Apache que es solamente para ti, ¿no? Igual, cuando esto, digamos, comienza a tener mayor cantidad de demanda de usuarios que se conectan a la página web por algún servicio, entonces, en algún momento también es un servidor virtual. El servidor virtual normalmente está dentro de un servidor físico, ¿no? Entonces, también en algún momento va a tener un límite. Entonces, ya ahí vienen lo que son servidores dedicados, que no lo he puesto aquí. Y después de los servidores dedicados viene lo que es el cloud hosting, ¿no? El hosting cloud. El hosting cloud les había comentado que tiene la ventaja que es flexible. Si en un momento se conectan 100.000 usuarios, ¿no? Porque es un evento importante. Te cobran por la cantidad de conexiones de usuarios que se han conectado a la página web, ¿no? Y si se conectan solamente 1.000 usuarios diarios, entonces más o menos te van cobrando por esa cantidad de usuarios, ¿no? Es más flexible. En cambio, en el servidor dedicado, ya tú tienes una cantidad dedicada solamente para ti. No va a aumentar y no va a disminuir, ¿no? A menos que tú decidas solicitarlo con un precio adicional, ¿no? Bien, entonces, aquí ustedes pueden ver en los gráficos, ¿no? Aquí dice el alojamiento web básicamente es para empresas pequeñas, ¿no? Bien, vamos a la siguiente presentación. Bueno, en Linux el servidor web más conocido es el servidor web Apache, como indica acá, ¿no? Aquí está bien... bien claro. Entonces, ustedes pueden ver ahí, en este caso es el servidor web Apache. Apache HTTP Server. HTTP es el protocolo. Siempre cada servicio, en este caso el servicio web, tiene un protocolo, ¿no? El cliente, como el servidor, deben manejar el protocolo. ¿Para qué? Para poder comunicarse. Si tú tienes otro servidor, por ejemplo, servidor FTP, también maneja un protocolo que se llama FTP. Tanto el cliente como el servidor deben manejar el protocolo para que se puedan comunicar, ¿no? Y así, cada servicio que se da en Internet, ¿no? O cada servidor, siempre necesita su protocolo. Tanto el cliente como el servidor deben manejar el mismo protocolo para que se puedan comunicar entre ellos, ¿no? Justamente aquí en el gráfico ustedes pueden observar, ¿no? Ustedes acá tienen un servidor web y acá ustedes tienen los clientes, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, miren, el cliente, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el cliente simplemente es abre su navegador acá. Aquí él abre su navegador, ¿no? Y ese navegador, lógicamente, que maneja el protocolo HTTP, lo que hace simplemente es tratar de... Vamos a ver acá. Un momento. Ya está. Lo que hace es buscar al servidor web.
¿cómo lo encuentra? Porque acá seguramente él ha puesto, por ejemplo, www.inictel-uni.edu y punto p. Bueno, no me alcanzó muy bien. Entonces, ese nombre que ha puesto se ha transformado en una dirección IP. Los servidores DNS que vamos a ver en la PPT de más adelante se encargan de transformar ese nombre en una dirección IP. Una vez que esa máquina tiene la dirección IP, justamente lo que va a hacer es ubicar, ¿no? Ubicar al servidor que está aquí, el llamado servidor web. ¿Y qué es lo que hace el servidor web? Como maneja el mismo protocolo, simplemente lo que hace es entregarle. Lo que hace simplemente es entregarle. ¿Qué cosa le entrega? La web, ¿no? La página web. Es decir, esa página web está en el servidor, viaja y el usuario puede visualizar esa página web en su máquina, ¿no? Eso es lo que hace el servidor web, ¿no? Como indica acá, dice, el software para servidor web en Linux es el Apache. Su trabajo es establecer una conexión al sitio web que se encuentra en el servidor web con los navegadores. Entonces, desde los navegadores, tú te conectas a ese sitio web donde está guardado el archivo de la página web, ¿no? Que tú estás publicando para que puedan ver los servicios que depende que tú estás brindando a tu empresa, ¿no? ¿No? Eso es lo que es un servidor web. Bien, entonces, como ustedes saben, todos los servicios que nosotros vemos en Internet cuando nos sentamos y abrimos nuestro navegador, lo hacemos a través de página web, ¿no? Y entonces, hay diferentes servidores web por todas partes del mundo que publican diferentes tipos de información, diferentes tipos de contenido, ¿no? Gracias a las páginas web es que nosotros podemos informarnos de diferentes formas, ¿no? Pero bueno, avancemos. Para tener un servidor web hosting, no solamente es necesario manejar lo que son servidores web, los servicios web, como lo llaman. Cuando uno compra un web hosting, uno tiene que desarrollar su página, hacer su página. También las empresas te dan aplicativos para que tú desarrolles tu página. Aplicativos que te permiten hacer, digamos, de forma fácil, diseñar tu propia página web, ¿no? Pero cuando compras un web hosting, tú tienes que transferir el archivo. Entonces, ese archivo lo puedes hacer a través de lo que es el servicio FTP, los llamados servidores FTP. Tú a través de los servidores FTP puedes transferir archivos y carpetas. Si tú tienes en una carpeta tus páginas, tu página que lo has desarrollado a tu manera y quieres que ya la gente lo pueda ver, tú lo transfieres a ese alojamiento web, que es un espacio de disco duro. Lo transfieres, puede ser a través de un servidor FTP. El servidor FTP no es más que un servicio, ¿no? Que utiliza el protocolo FTP. Para que el cliente y el servidor se puedan comunicar, necesitan manejar el mismo protocolo, en este caso el protocolo FTP. Es decir, si ustedes, por ejemplo, están acá, ¿no? Aquí están los servidores, que están en la nube seguramente, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, acá, estos son los servidores. Y aquí tú estás sentado cómodamente desde tu casa. Entonces, estás aquí. Es tu máquina el cliente, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, como tú ya has terminado de desarrollar tu página, lo tienes que transferir al servidor para que las personas que quieren ver tus servicios que estás promocionando por internet lo puedan ver. Entonces, lo hacen normalmente a través de un servidor FTP. Y hay varios aplicativos para poder conectarse por FTP al servidor. Entonces, justamente hay versiones libres también, como es el caso este de este programa, ¿no? Exfilesia es un software que tú lo puedes descargar de internet. Tiene la versión cliente y la versión servidor.
¿Qué significa la versión cliente y la versión servidor? La versión cliente significa que lo puedes instalar en tu máquina para que puedas transferir el archivo al servidor. Pero el servidor, para que pueda entender al cliente, necesita tener también un software FTP para servidor. Entonces, una cosa es el software FTP para servidor y otra cosa es software FTP para el cliente. Ambos aplicativos comparten el protocolo FTP, se comunican a través del protocolo FTP. Y gracias a ese protocolo se entienden y pueden hacer transferencias de archivos o carpetas, ¿no? Entonces, el FileCia, como dice ahí, dice es el código abierto también, ¿no? Por ejemplo, en Linux CentOS, ustedes tienen un paquete o un software FTP. Como ustedes pueden ver acá, es el llamado. Aquí está, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí. Por ejemplo, yo en este momento tengo instalado el Linux CentOS y justamente tengo instalado ese paquete, ¿no? Que brinda el servicio FTP. Ahora, cuando uno maneja servidores, siempre estos servidores, como indica ahí, no es necesario que tú estés al costadito del servidor. Entonces, siempre la administración se hace de forma remota, como habíamos indicado al principio. Entonces, para hacer la administración remota, ¿no? Si tú quieres hacer la administración de remota, quieres hacer transferencia de archivos y estás en una máquina Windows, entonces tú fácilmente puedes utilizar este aplicativo. Mira, este aplicativo que está acá. Este aplicativo que ustedes ven aquí es un aplicativo que corre bajo el sistema operativo Windows. Es decir, el WinSCP que tenemos acá se corre bajo Windows. A veces ustedes están en su casa, ¿no? O en su mismo trabajo. En su mismo trabajo a veces no todos usan Linux. Solamente los administradores usan Linux, pero normalmente la gente común y corriente o los profesionales que están haciendo sus trabajos hacen uso del sistema operativo Windows. Entonces, el WinSCP, como dice, empieza con Win, ¿no? WinSCP. Es un software que te permite hacer transferencia de archivos. ¿De quién? Desde tu máquina Windows hacia el servidor que está en Linux, ¿no? Ahora, si tú lo quieres administrar remotamente desde Windows, el servidor Linux, entonces tenemos aquí este aplicativo que está acá. Queremos hacer transferencia de archivos por FTP. Podemos usar esto de acá, que esto de acá tiene una versión tanto para Windows como para Linux, ¿no? Entonces, estos programas te permiten, digamos, hacer una administración de los servidores Linux de forma remota, ¿no? En lo que son web hosting, vamos a ver también que hay aplicativos que ya se han desarrollado, ¿no? Para facilitarles a los usuarios, digamos, configurar sus páginas web, ¿no? Y administrar su sitio web que están comprando, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, pasamos a la siguiente presentación. El dominio, lo que ya les comentaba. Por ejemplo, les había dicho que en el caso de Initel, tenemos, por ejemplo, este es su dominio, ¿no? Es justamente lo que yo les indicaba, ¿no? Hace un momento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si lo tengo aquí todavía la página abierta. A ver, creo que lo he cerrado. Creo que lo he cerrado. Bueno, entonces, bueno, lo he cerrado aquí la página web de Initel, pero en todo caso, ahí está. Entonces, acá está, acá está. Entonces, miren, como ustedes pueden ver, miren, aquí tenemos el dominio de Initel. Lo queremos ver un poquito más. Ahí está. Entonces, este es el dominio de Initel. Y lo mismo, ¿no? Lo mismo sucede para el caso de Google, ¿no? Google también tiene su dominio, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Google.com.p. ¿Quién se encarga de transformar ese nombre de dominio? ¿Quién se encarga de convertirlo, ese nombre, en una dirección IP? Los llamados servidores DN
DNS, ¿no? Entonces, cada dominio se va a transformar en una dirección IP. Realmente se transforma todo, o sea, todo esto, el www.google.com, es decir, todo esto es el que se transforma en una dirección IP. La dirección IP del servidor que aloja, lógicamente, esta página, ¿no? Bien, entonces, ustedes pueden ver una serie de dominios. Por ejemplo, dominios que nosotros a veces, por ejemplo, el .com, ¿no? El .com son dominios, por ejemplo, en el caso de Initel, su dominio acaba en edu, ¿no? No aparece por acá, pero significa que es educación, ¿no? Y es de Perú, por eso que acaba en .p. En cambio, com normalmente es para el comercio, ¿no? ORG son organizaciones. El net son sobre redes, ¿no? El caso de Chile, por ejemplo, acaba en CH, su dominio, ¿no? Es lo llamado dominios regionales. Lo que son dominios de países, ¿no? El Colombia es .co, ¿no? De Colombia. Después de Ecuador, creo que me parece que también acaba en EC. Son los llamados dominios regionales. Entonces, uno normalmente cuando compra un dominio, de preferencia, compra a veces que terminen en .p porque son peruanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de que cuando tú publicas alguna información que le pongas ese dominio que termine en .p, en los navegadores como Google, los peruanos lógicamente te ubican más rápido, ¿no? Entonces, si lógicamente vas a publicar una página web y tienes una empresa que es local, lógicamente te conviene comprar un dominio local que acabe en .p, ¿no? Pero si tienes una empresa que, digamos, ya es internacional, entonces de repente ya no te conviene un dominio local, ¿no? Sino depende de un dominio que acabe en .com, no sé, ¿no? Entonces, esos son los llamados dominios, ¿no? Esos dominios se guardan en los llamados servidores DNS, ¿no? Bien, el objetivo de este curso no es tanto, digamos, enseñar lo que es el desarrollo web, porque es toda una especialidad totalmente independiente. Básicamente nosotros estamos viendo la administración de los servidores, es decir, nos encargamos de algunas instalaciones que se van a hacer en los servidores, de algunas configuraciones, algunas modificaciones, dar soporte y mantenimiento a los servidores, ¿no? Es decir, encargarnos de que estos servidores siempre estén en comunicación, o sea, mantener siempre la conectividad entre ellos, ¿no? Ya el desarrollo, digamos, ya es una especialidad muy, muy independiente, ¿no? Y muy interesante también, ¿no? A las personas que les gusta desarrollar las páginas web, ¿no? Bueno, acá dice que el desarrollo web significa construir y mantener sitios web, ¿no? O sea, construir y mantener los sitios web. Básicamente es trabajar en el código, ¿no? Tú cuando haces el desarrollo web, trabajas bastante el código. ¿Cuál es la idea de trabajar el código? Hacerlo más eficiente en las páginas web. Cuando el usuario ingrese, siempre la navegación entre página y página sea lo más rápido posible, ¿no? Permite que una web tenga, dice, una apariencia impecable, un funcionamiento rápido y un buen desempeño para permitir de mejor experiencia del usuario. Para conseguirlo, se hace uso de tecnologías de software del lado del servidor y del cliente, ¿no? Claro, así como hablamos de los servidores manejan un protocolo, ¿no? Y esos protocolos, en el servidor hay un software de servidor y en el cliente hay un software cliente. Siempre cuando manejas el concepto cliente-servidor, el servidor es el que da el servicio, ¿no? Y necesita un software que se instale ahí. Y el cliente, para conectarse al servidor, también necesita un software, ¿no? Por eso dice que en el lado del servidor y del cliente como HTML, CSS y JavaScript, ¿no? ¿No? Que son básicamente lenguajes de programación. Que, como le indicó, son básicamente, se ve bastante bien en lo que es el desarrollo web. Que no es tanto la administración, ¿no? Desarrollo web, esto es toda una especialidad. Y como ustedes pueden ver también, una cosa es desarrollo y diseño, ¿no? El diseño básicamente tiene que ver bastante con la parte visual, ¿no? Y el desarrollo tiene que ver bastante con la programación, con el código. Bueno. Vamos a entrar aquí lo que son administraciones Linux para hosting y desarrollo web.
Bien, para poder administrar los servidores web hosting y desarrollo web, entonces es necesario que nosotros manejemos o instalemos ciertos software, ciertos programas, ¿no? Por ejemplo, en un web hosting, lógicamente, para que tú puedas dar el servicio de página web, ¿no? O el alojamiento web compartido, como le llaman, tú necesitas tener un servidor web, primeramente, servidor web Apache, ¿no? Y necesitas también otros aplicativos para hacer la transferencia de los archivos de la página web para que transfieras al servidor y los demás te puedan ver tu página. Necesitas un tipo de servicio, ¿no? De transferencia de archivos, que es un servidor FTP. Y si tu página web va a tener acceso a base de datos, tú necesitas también manejar lo que es, por ejemplo, en lo que es hablando de software libre en MySQL, ¿no? Y así. Hay diferentes lenguajes de programación, diferentes programas que uno va a manejar en un web hosting. Ese web hosting justamente es un servicio que cuando una persona compra, se lo dan a través de unos programas que le llaman panel de control, para que el usuario pueda controlar la transferencia de su página web. Esos paneles de control le dan ciertas facilidades para que el usuario también pueda, hacer su página, ¿no? Sin necesidad de ser desarrolladores, hay ciertos aplicativos que le permiten al usuario hacer ciertas páginas web, ¿no? Depende, en un tema más complejo ya entra el desarrollador web. Pero básicamente esos aplicativos que te dan cuando tú compras un web hosting te permiten hacer ciertas páginas web que, digamos, aceptable para que el usuario lo pueda ver desde internet. Entonces, vamos a dividirlo aquí en tres partes, ¿no? Tenemos aquí la administración de servidores Linux en internet, paneles de control de hosting, paquetes para servidor web Linux. Bueno, vamos a pasar aquí la siguiente presentación. Administración de servidores Linux en internet es configurar, mantener, proteger, ¿no? Instalar, modificar, ¿no? Básicamente, un administrador tiene que gestionar todos esos conceptos, ¿no? Para un buen administrador de un servidor Linux, siempre debe manejar el acceso remoto desde consola, ¿no? Entonces, ya yo les había indicado que eso se puede hacer desde acá. Si tu servidor está en la nube, tienes tu servidor Linux en la nube y tú estás en tu centro de trabajo desde una máquina Windows, entonces lo puedes hacer sin ningún problema utilizando este aplicativo, que lo descargas gratuitamente y te conectas, ¿no? Este aplicativo utiliza el protocolo SSH, como indica acá, esto de acá. Este protocolo permite que te puedas conectar de forma segura al servidor. O sea, desde tu máquina Windows, instalas este llamado aplicativo PuTTY que dice y te conectas al servidor de forma segura. Ahora, si quieres hacer transferencia de archivos, también en tu máquina Windows, sin ningún problema, lo puedes hacer, ¿no? Esto lo instalas en tu máquina Windows y puedes hacer transferencia de archivos, ¿no? Cuando adquieres un web hosting, hay aplicativos que te dan para que tú mismo puedas hacer transferencia, para que el usuario, una vez que ya le venden el web hosting, le dan acceso a ciertos aplicativos vía web, ¿no? Que son los paneles de control. Pero los que son administradores de servidores Linux, siempre, al final siempre, van a manejar la configuración desde consola, comandos, ¿no? Como indica acá. ¿Cómo se indica acá, miren? ¿No? Este es un acceso de consola. Por ejemplo, este servicio que ustedes están viendo acá es el llamado SSH, ¿no? Esto es desde comandos. Si tú te conectas de Linux a Linux, lo haces de esta manera, por comandos. Pero si te conectas desde una máquina Windows, lo haces con este aplicativo gráfico. En cambio, este es un entorno de consola, como indica acá, ¿no? Entonces, esto de acá puede ser una máquina cliente,
esto de aquí. Puede ser tu máquina donde estás sentado, que es una máquina de cliente. Y te conectas de repente a los servidores que están en la nube, ¿no? A estos servidores que están aquí en la nube. Entonces, vamos a llamarle aquí servidores, ¿no? Servidores. O puede ser un clúster de servidores en la nube, ¿no? Este protocolo que ustedes pueden ver aquí, el SSH, que como indica acá, utiliza un número de puerto. Es el número 22, ¿no? ¿Cómo se indica acá? Aquí se indica que utiliza el puerto 22. Ustedes pueden ver acá. Tenemos la máquina cliente, como indica acá. Y se conecta al servidor que está en la nube, ¿no? Entonces, de esa manera se puede administrar remotamente. Ya para el lado del cliente, estos normalmente son los trabajos que hacen los administradores de red, ¿no? Lo hacen a través de forma remota y desde consola, como indica ahí. Para facilitarle al usuario que compra un web hosting, hay aplicativos ya que existen, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahora. Los llamados paneles de control de hosting, de web hosting. Entonces, cuando uno compra web hosting, ya sea web hosting compartido, web hosting en VPS, lo que son servidores privados virtuales, web hosting dedicados, web hosting en la nube. Entonces, los usuarios pueden administrar a través de estos paneles. Entonces, aquí hay unos aplicativos que ustedes pueden ver aquí a la derecha, ¿no? Aquí, acá está. Ya, entonces, vamos a ver acá. No se ve muy bien. Vamos a hallar, aquí está. Ustedes pueden ver acá. Este es un panel de control. Y esto aquí también es un panel de control. Como ustedes pueden ver, esto que está acá, software o paneles de control, pero son pagados. El único que no es pagado aquí es justamente el que está acá. El ispconfig, ¿no? Esto de acá. El ispconfig es libre, ¿no? Entonces, pero sin embargo, estos software, ese panel WHM, son licenciados, se pagan, pero sin embargo son un poquito mucho más prácticos que ispconfig, ¿no? Si tú quieres probar, hacer pruebas iniciales, lo puedes hacer sin ningún problema trabajando con el ispconfig. Pero si de repente ya quieres algo mucho más fino, más eficiente, de repente, tendrías que comprar estos paneles de control licenciados, ¿no? Como es el cPanel y WHM. Cuando tú compras un web hosting, ¿no? Compras un dominio, todo eso es administrado ¿por quién? Por WHM. ¿Qué significa WHM? Como indica acá. Administrador de host web. Bueno, al final, como indica ahí, dice que es un panel de control, donde podemos dar de alta y generar y gestionar distintas cuentas. O sea, cuando tú vas a vender web hosting, tú para cada usuario que le vas a vender un alojamiento web o web hosting, le creas un usuario. Y no solamente le vendes el alojamiento web, le vendes también otros servicios. Para transferencia de archivos le das FTP. O de repente para que trabaje base de datos, MySQL, ¿no? Y eso, ¿cómo se hace? Justamente se hace a través de este software, ¿no? WHM. Es como el administrador. Y una vez que ya el usuario le das su web hosting, recién le das el cPanel, como indica acá. Esto de acá, ¿no? Esto de acá, digamos, es más un entorno para el usuario, cuando ya le has dado sus servicios. A través de este cPanel trae también algunos aplicativos dentro de este software que le permiten al usuario no solamente transferir su página web al servidor, al web hosting,
También hay otros aplicativos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el WordPress, que le permite diseñar y desarrollar una página web, no de repente tan fina o tan compleja, pero que permite al usuario desarrollar su propia página web, ¿no? Este panel básicamente es para el usuario. Cuando ya le has vendido una página web, le das ese panel, ¿no? Para que se conecte vía web y pueda administrar su alojamiento web, ¿no? Y el ISP config, como indica ahí, es un panel de control de código abierto, dice, ¿no? Que actualmente ha crecido bastante su popularidad, dice, ¿no? Hay bastantes descargas que se hacen. Puede ser instalado, dice, en sistemas operativos Linux como CentOS, Debian y Ubuntu, ¿no? Entonces, es código abierto. Si uno, digamos, quiere hacer pruebas, puede comenzar usando el ISP config, ¿no? Porque los otros dos que ustedes pueden ver ahí son licenciados, ¿no? Entonces, los paneles de control son programas que integran otros programas dentro de sus menús, ¿no? Que el ISP config, por ejemplo, cuando tú instalas, a veces te pide, ¿no? Te pide instalar otras aplicaciones, FTP, web, base de datos. Entonces, jala a otros programas, ¿no? Entonces, con el ISP config, si bien es cierto, el administrador de red lo puede hacer por comandos todas las configuraciones. Pero, sin embargo, tenemos este aplicativo gráfico que te permite, digamos, tratar de facilitarte un poco algunas configuraciones, ¿no? Del lado del cliente sí es necesario, porque el lado del cliente no es importante que el cliente maneje comandos, que aprenda a desarrollar trabajo desde consola o línea de comandos. En cambio, el administrador bien lo puede hacer por línea de comandos, pero el cliente, el usuario final, normalmente necesita facilidad. Entonces, a ellos sí les conviene bastante este llamado panel de control ISP config, ¿no? O el cPanel. El VLHM es básicamente del lado del administrador. El cPanel es básicamente del lado del cliente, ¿no? En cambio, el ISP config tiene su versión para el administrador y también para el cliente, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay muchos paquetes o programas usados para un servidor web. Para brindar el servicio de alojamiento web, hay muchos programas. Solamente he puesto algunos ahí. Primero, lógicamente, el sistema operativo Linux. El sistema operativo Linux puede ser CentOS, ¿no? O puede ser cualquier otro sistema operativo Linux. Lógicamente, una vez que tienes el sistema operativo, cuando tú compras un web hosting, el web hosting compartido, les había comentado, que te dan todo. El web hosting compartido te dan, en este caso, vamos a ver acá, te dan tu sistema operativo instalado. Te dan tu servidor web ya configurado en lo que son web hosting compartido, ¿no? Y también si necesitas manejador de base de datos, te dan MySQL, también PHP. Lo que tú haces simplemente es desarrollar tu página web en lo que es un web hosting compartido y lo transfieres por FTP. Pero cuando ya vas escalando y ya vas a otra modalidad que ya no es web hosting compartido, puedes tener un servidor VPS, servidor privado virtual. En ese caso, ya los servidores, los VPS, ya te permiten, digamos, que tú, si deseas, puedas hacer cambios en la configuración del Apache. Es como si fuera tu servidor virtual que está en la nube y tú, si deseas, lo puedes instalar, desinstalar el Apache, ¿no? O puedes instalar el PHP, desinstalar, no sé. Lo que en un web hosting compartido no te permite eso. En web hosting compartidos tienes un servidor web Apache que comparte varias páginas y cada página puede ser una empresa diferente. Y todos se acceden con la misma dirección IP. Ese es un web hosting compartido. En cambio, en un VPS, servidor privado virtual, tienes un servidor privado virtual, como indica ahí, y a cada uno tienes una dirección IP asignada, ¿no? Pero solamente es para ti. Bueno, entonces, en un VPS tienes la facilidad que tú puedes hacer cambios en estos aplicativos.
puedes hacer cambios aquí en el Apache, en MySQL, en PHP. Los programas más que tú puedas instalar para tener, digamos, un mejor rendimiento, presentación de tu página web hacia el usuario final, ¿no? Todos esos programas que justamente estamos viendo ahí son programas que cuando tú instalas ese famoso, lo que hemos hablado aquí, lo que son los paneles de control, estos famosos paneles de control justamente se encargan de administrar de forma gráfica todos estos programas, ¿no? O lenguaje de programación, estos y otros más que hay en el mercado. Entonces, la idea de tener un, de administrar lo que es este, los web hosting, justamente es administrar, digamos, dar alojamientos a los clientes, alojamientos de páginas web, ¿no? Entonces, esos alojamientos de esas páginas web no es suficiente con que te den el espacio y los recursos para que puedas guardar tu página web. También tienes que desarrollarlo. Entonces, los paneles de control que habíamos hablado aquí, justamente traen otros aplicativos como WordPress y otros aplicativos que te permiten que el cliente puede desarrollar sus páginas web, ¿no? Y que también que ellos puedan hacer modificaciones, ¿no? De las páginas web, ¿no? Entonces, el administrador de red lo que debe hacer es saber manejar todos estos aplicativos para que él pueda hacer las modificaciones, las configuraciones, las instalaciones y dar el soporte y mantenimiento a las páginas de los clientes, ¿no? Y darle la seguridad también del caso, ¿no? Para evitar que no sea hackeado, ¿no? Estas páginas web y sean modificados. Entonces, todo eso es lo que ve, digamos, el administrador de web hosting, ¿no? Y desarrollos web. Siempre la página web necesita su desarrollo. De repente puede ser a través de este WordPress, que puede hacer una pequeña página web el mismo cliente. Y algo de repente más sofisticado ya lo tenía que hacer un profesional llamado desarrollador web, ¿no? ¿Correcto? Bueno, creo que aquí estamos llegando al final ya. Bueno, eso creo que sería todo, Ángel. Sí, Ángel, creo que eso es todo. Ya llegamos al final. Muy bien, Ángel. Bien. Muchas gracias por su presentación. A partir de estos momentos empieza la ronda de preguntas. Pero antes, les recordamos que el curso remoto relacionado a esta videoconferencia es Usuario Operador de GNU Linux, que empieza el 20 de agosto. El horario son los martes y jueves de 7 a 10 de la noche. También el curso Administración de Servicios de Red GNU Linux, que empieza el 27 de agosto y el horario son los martes y jueves de 7 a 10. Para consultas, informes@inictel-medio-uni.edu.pe o en el Facebook Capacita Inictel Uni. Muy bien, ingeniero. La primera pregunta es, si tengo una IP pública asociada a un servidor y quiero asignar un dominio público, ¿existen DNS públicos que hacen ese servicio? Existen, sí. Hay dominios gratuitos que se dan, ¿no? Pero digamos, tú lo puedes asociar a una dirección IP, pero lógicamente como son gratuitos en cualquier momento te pueden cortar ese servicio, ¿no? Ahora, todo dominio, sea gratuito o sea pagado, debe estar asociado a una dirección IP pública, porque como ustedes saben, las direcciones IP públicas son vistas desde internet. Las direcciones IP privadas son como, digamos, las habitaciones de tu casa, ¿no? Puedes tener la habitación 201, 202, y en otra casa también puedes tener la 201, 202, pero están dentro. Lo que se ve son las direcciones IP públicas. Entonces, siempre los dominios, sean gratuitos o sean
pagados, siempre se deben asociar a una dirección IP pública, ¿no? Muy bien, otra pregunta. ¿Cuánto cuesta la licencia del CEPANEL? Ya. Bueno, en este momento sí no tengo el costo a la mano, ¿no? Pero bueno, habría que verlo nada más en internet, ¿no? En internet habría que ver los precios. Ahí es cuestión de ponerse a navegar nomás, ¿no? Otra pregunta. ¿El Direct Admin se debería considerar como hosting? ¿El qué me dijiste, disculpa? Direct Admin. Ya. ¿Se debería considerar como hosting? Ya, el Direct Admin, no he visto exactamente ese servicio, pero si es que esta es un servicio que da alojamiento web, entonces debería considerarse como web hosting, ¿no? Habría que ver exactamente qué tipo de servicio está dando, ¿no? Porque la idea de un web hosting es justamente dar alojamiento en diferentes niveles, ¿no? Ya sea el hosting compartido, a través de un VPS, a través de un servidor dedicado o el hosting cloud, como lo llamo, ¿no? Habría que ver exactamente este Direct Admin qué servicios es lo que da, ¿no? Para poder definir si es un web hosting, ¿no? Otra pregunta. Si tengo una IP pública asociada a un servidor y quiero asignarle un dominio público, ¿existen DNS públicos que dan el servicio? DNS públicos. A ver, si entendemos como DNS públicos, DNS gratuitos, se puede asociar, ¿no? O sea, si es que la dirección IP pública es, bueno, si es pública, sí se puede asociar a cualquier dominio en general, ¿no? Como les había dicho, creo que me parece que es una pregunta parecida que se hicieron al comienzo, ¿no? Tanto los dominios públicos, sea cualquier dominio en general, se puede asociar a cualquier dirección IP pública, ¿no? Porque todas las direcciones IP públicas son vistas de internet, ¿no? Habría que ver a qué se refiere exactamente con dominio público, ¿no? Si es dominio público, se refiere a dominio gratuito, entonces sí, cualquier dominio se puede asociar a una página web. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema operativo Linux y Unix? Bueno, el sistema operativo Unix con Linux son, digamos, primos hermanos, ¿no? Algunos indican que de ahí salió un sistema operativo, de Unix salió un sistema operativo, no me recuerdo ahorita el nombre, y después de ese sistema operativo justamente nació recién Linux. O sea, hay muchos comandos, inclusive muchos servidores, el Apache, entre otros servidores, que se trabajan tanto en Linux como en Windows. El Linux es un software libre, ¿no? Digamos, por ahí sería la diferencia, ¿no? Esa es la ventaja en este caso de Linux comparado con el Unix, ¿no? Pero sí son muy parecidos, sus servicios, sus servidores, sus comandos son muy parecidos. Pero en este caso el Linux es libre, ¿no? Esa es la ventaja. Otra pregunta. ¿Algún dominio en específico se posiciona mejor en búsquedas web? A ver, en búsquedas web. Bueno, normalmente cuando es local, si tú tienes un dominio de tu país, lógicamente es tener un dominio interno local de tu país, se presta para que te puedan ver más rápidamente a nivel local, ¿no? Pero, bueno, que otros dominios sean más rápidos. Bueno, esa información sí no la tengo a la mano, ¿no? La última pregunta, ingeniero. Sí. ¿Cuáles serían los puntos más importantes para una buena administración de los servidores Linux? Bueno, lo que hay que tener bien claro en Linux, algo es que es libre, ¿no? Muchas veces, a veces, el hecho de que sea libre, a veces
comparado con lo que es el licenciado, por lo general, cuando es un software licenciado que digamos que está en el mercado, está en constantemente desarrollo, ¿no? En cambio, a veces en el tema libre, si tú decides poner, por ejemplo, me recuerdo una experiencia cuando se iba a desarrollar una PBX con software libre. Y había una empresa que había desarrollado también con software libre, había desarrollado una PBX. Pero ¿cuál era la diferencia? Si tú quieres crear una PBX con el Asterisk y otros aplicativos con software libre bajados de internet, lo puedes hacer, ¿no? Pero es muy diferente a que contrates a otra empresa que también ha trabajado de repente con el Asterisk, lo ha mejorado, tiene como 15 años trabajando y hay muchísimas mejoras, a que tú quieras descubrir la pólvora y comenzar desde cero. Entonces, tener Linux es bueno porque es libre, pero tienes que tener todo un equipo de trabajo desarrollando estos sistemas. Porque tú sabes que en el día a día las cosas mejoran y si tu software no es competitivo, simplemente se puede quedar, ¿no? Entonces, digamos, lo que hay que tener en cuenta bastante, si vas a optar por trabajar con software libre, que tienes que tener un soporte, ¿no? Un soporte para que te puedan hacer las mejoras continuas que necesita este sistema operativo. Porque si tú compras un software que ya ha sido trabajado, tiene la ventaja que ya tiene muchos años, inclusive la misma empresa te da el soporte, ¿no? Esa es, digamos, la ventaja de ser libre de Linux, pero la desventaja es que tienes que tener un grupo de profesionales que esté ahí detrás, ¿no? Haciendo las mejoras continuas. En cambio, cuando tú compras un software que haya sido trabajado, solamente compras el soporte, ¿no? Esa es la ventaja, digamos, y la ventaja. Entonces, en la administración hay que ver esas, digamos, esas desventajas que trae Linux, ¿no? Porque en el tema libre, digamos, es una ventaja que tú lo puedes usar. Es, lógicamente, no pagas un costo de licencia, ¿no? Les recordamos que el curso remoto relacionado con esta videoconferencia es usuario operador de GNU Linux, inicio 20 de agosto. Las clases son los martes y jueves de 7 a 10. Y también el curso administración de servicios de red GNU Linux con inicio 27 de agosto. Y las clases son los martes y jueves de 7 a 10. Estas clases se dan en la plataforma Microsoft Teams. Para informes, consultas al correo informes@initel-mediouni.edu.pe o también en el Facebook Capacita Initel Uni. Agradecemos al expositor por su videoconferencia. ¿Algunas palabras finales, ingeniero? Solamente dar las gracias por la invitación y invitarlos, ¿no?, a los chicos que lleven estos cursos o programas, que se les va a brindar todas las facilidades, ¿no? Hacer las cosas desde lo más básicos hasta lo más avanzado, ¿no? Y siempre dándole, digamos, su aplicación en el mercado, ¿no? En los llamados servidores, como le llaman, de producción. Eso sería todo, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Hasta la próxima.